Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy por fin, día 30 de agosto, se ha cumplido ya. Somos 1 millón de suscriptores en YouTube. ¡Let's go! Ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo es antes de hacer el directo del día de hoy en Twitch. Y ahora mismo, como podéis ver, no tengo todavía el millón. Tengo 999.634, quedan 370 suscriptores solo. Pero como, bueno, a ver, lógicamente esta tarde en directo seguramente lleguemos. Este vídeo no es el especial 1 millón de suscriptores. Como ya sabéis, yo os prometí que en el especial 1 millón de suscriptores haría una cosa, la cual ahora mismo no la puedo hacer porque tengo la rodilla lesionada y no puedo hacerlo. Pero estoy deseando que se me ponga bien la rodilla para hacer el especial y que lo veáis porque va a estar muy guapo. Antes de nada, gente, quería deciros que muchísimas gracias a todos por apoyarme durante todo este trayecto. El primer vídeo que subí en mi canal fue en diciembre de 2015, ya hace casi 6 años. Y, ostras, la verdad es que nunca pensé que llegaría ni a los 100.000 subs y menos al millón. O sea, es una cifra increíble. Así que muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias principalmente a dos youtubers que fueron mi inspiración en el mundo de YouTube, que son Alex el Capo y Richard Betacode. Gracias a ellos yo creo que me inspiraron y me entraron las ganas de en un futuro ser youtuber y poder dedicarme a esto. Así que Alex el Capo, Richard, gracias por motivarme y por ser como sois. Muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a todos los moderadores, a todas las personas que me han ayudado a llegar a este punto, todos los youtubers que he compartido momentos con ellos, el Rubius por ir a la World Cup, Gref por todo lo que hemos hecho, Ibai, todos mis amigos, Baza, Zogoro, bueno, o sea, me voy a dejar mil nombres porque he vivido muchas experiencias con muchos de ellos. Pero bueno, gracias a todos por compartir todos los momentos que hemos vivido en YouTube y en toda mi carrera de youtuber. Y como no, también muchísimas gracias a ese millón de personas que me habéis apoyado, juegue a lo que juegue, estando de moda o no estando de moda el juego que juegue. Como ya sabéis, yo soy una persona que llevo jugando videojuegos desde los 3 años y nunca voy a decantarme por ir a jugar a lo que está de moda. Yo simplemente juego algo, si esa cosa se pone de moda, pues bien por mí, si no se pone de moda, pues no pasa nada, voy a seguir jugándolo. Lo importante es jugar a lo que tú quieres, no a lo que la gente juegue. A mí que la gente juegue a lo que sea me da igual, lo que importa soy yo, los demás no. Antes de dejaros con la reacción llegando al millón de suscriptores en YouTube, quería preguntaros, quería deciros que me pusieseis por los comentarios vídeos especiales, vídeos que digamos de Fall Guys o de otras cosas que os gustaría ver esta semana, ¿vale? Porque me gustaría toda esta semana subir cada día un vídeo especial, ya sea de lo que sea, ¿vale? O sea, ponedme en los comentarios vídeos especiales de Fall Guys, vídeos especiales de mi casa, setup, lo que queráis, ¿vale? Porque quiero petar esta semana a contenido todos los vídeos increíbles. Y nada, gente, muchísimas gracias otra vez de nuevo. Os voy a dejar por aquí ahora la reacción al millón de suscriptores en directo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que disfrutéis de este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós. Buah, hay uno que va solo ahí, tú. La bala solo va a agarrarme, qué bien, qué divertido jugar así, bueno, me encanta. Vale. Es por aquí. No te puedo creer. No te puedo creer, macho bodylock con el culo, el dinosaurio. No te puedo creer. ¿Podéis suscribiros todos? En plan, hay que llegar en la siguiente partida. Vale, bien.
te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Odio que se paren en el medio. O sea, es lo peor que pueden hacer. Porque luego, para rotar en el final de partida, si es un círculo por alrededor, XD, ¿sabes? O sea, lo que mola es rotar por el medio a diferentes zonas, pero que joder. Uy, el podido. Vale, uno muerto. Ese es bueno, ese, ¿eh? Ese de ahí, míralo, haciendo salto planchal, tío. Uf, pensaba que le mataba, tú. Vale, hay que seguir de aquí ya. Aquella zona de allá es una locura. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Me están dejando toda la zona aquella gratis al tío? ¿Se acaba de suicidar? ¿Se acaba de morir? ¿Ha muerto ese también? Es mi momento. ¡No! No te puedo creer, tío. ¿Quién más hay? Han dejado a uno solo en el otro lado. Perfecto. Creo que puedo ganar haciendo una estrategia, ¿eh? Sí. ¿Gigis? ¡Let's go! ¡GG! ¡Victoria! Para llegar al millón de suscriptores en YouTube. ¡Let's go! Hemos llegado a 1.022.000 subs, gente. Let's go. Encima la primera, gente, ¿eh? Qué locura. A la primera la ganamos, tío. De locos. GG, GG. Muy, muy buena partida. Gracias a todos por acompañarme. A ver, es que en verdad es un poco raro decir gracias a todos por acompañarme en YouTube en un directo de Twitch, ¿no? Es un poco... Es como... Gracias a todos por acompañarme en este trayecto en YouTube. Y estamos en directo en Twitch. O sea, no, no sé. Es un poco XD, ¿no? Pero bueno. Gracias por el apoyo. Empecé en YouTube hace 6 años a subir vídeos. Nunca pensé que llegaría al millón. Ronaldois, gracias por el tier 1. 3 meses. Muchas gracias. GG por el 1M y la victoria. Muchas gracias, bro. Bueno, nunca pensé que llegaría al millón de suscriptores, la verdad, o sea, es una locura. O sea, se suele decir siempre, en plan, que nunca lo esperas, pero es que yo, por ejemplo, me gustaría encontrar ese fragmento porque cuando empecé en YouTube, en la primera ronda alta que me hice de zombies, en Shadows of Evil, estaba jugando con amigos, haciendo un easter egg, y me acuerdo que me estaban leyendo el chat y a lo mejor tenía 4 personas, 5 personas viéndome. Y una persona me dijo una vez, ¿crees que llegarás a los 100.000 algún día? Y yo le respondí, es imposible, no sé qué. Hombre, hace 6 años, en 2015, o sea, no lo veía, o sea, el rollo era como, what the fuck, ¿cómo he llegado a los 100.000? En plan, es imposible. Y no sé, estamos en el millón ya. Yo ya lo he dicho siempre. Yo soy una persona que entretener no es mi fuerte, ¿vale? O sea, yo no he sido nunca de crecer por entretener, sino yo he sido de crecer por ser un viciado enfermo en los videojuegos. Todo lo que he jugado, zombies, Fortnite y Fall Guys, todo el mundo me ha conocido por ser un viciado y ser un friki asqueroso y estar loco de la cabeza. Entonces, eso no va a cambiar. Yo siempre voy a jugar a lo que quiera. Siempre voy a jugar a lo que me apetezca. Siempre voy a tryhardear todo hasta que se me caiga el pelo y me quede calvo. Cuando me quede calvo ya, entonces ya no podré tryhardear como antes. Pero bueno, eso, voy a seguir igual siempre. Esperemos que salgan nuevos juegos guays para tryhardear. A ver, ahora mismo con Fall Guys a mí me gusta, pero también me molaría que saliere. Que saliere. Me molaría que saliera algún juego nuevo, guapo, para meterle una tryhardeada guapa y que esté guapo, ¿no? Estaría guay.
Entonces, nada, gracias a todos por el apoyo. Yo seguiré igual que siempre. Y nada.